El País Vasco es una zona particular. Encajada a los pies de los Pirineos y del mar Cantábrico, está surcada por montes verdes que forman estrechos valles. Estas singulares condiciones hicieron que su gente, noble y fuerte, convirtiese el trabajo en modo de vida, partiendo desde la más pura artesanía a la producción industrial. Y Éibar no fue una excepción, sacando de sus montes la leña que le sirvió para domar el hierro y convertirse en la Villa Armera, dada la especialización en la producción de armas de fuego que arranca desde el siglo XVI hasta inicios del XX. Con el final de la Primera Guerra Mundial, los pedidos de armas cayeron en picado y ello obligó a pensar en nuevas cosas que fabricar. La bicicleta fue la solución. Se aprovechó el conocimiento en el manejo de tubos para cañones y se volcó en cuadros de bicicletas con la receta de los grandes maestros europeos. La bicicleta pasó por tanto a ser el principal sustento de una zona que además vivía con pasión el ciclismo, haciendo lo suyo desde las categorías más jóvenes a las absolutas. Creando multitud de carreras, viendo nacer grandes estrellas, ingente cantidad de ciclistas y viajando en masa a grandes eventos deportivos como el Tour de Francia, a su paso por los Pirineos, llevando a todos los corredores, sin excepción, en volandas hacia las cimas. La orografía montañosa de Euskadi facilita ese contacto entre aficionados y corredores e invita a la propia práctica del ciclismo. Hoy en día, como ha sido desde siempre en Euskadi, la cultura de la bicicleta sigue muy arraigada entre nosotros. Y hoy, Orbea continúa con su arraigo a la tierra, siendo una de las pocas marcas que mantiene sus plantas de fabricación en territorio europeo, manteniendo además la misma dedicación e idéntico cuidado que nos han acompañado durante tres siglos diferentes. Todo además en un entorno con una profunda tradición industrial mezclada con una larga historia ligada al ciclismo de competición. Una afición que transmite la pasión, que valora el esfuerzo, que se emociona con la lucha y que disfruta de la vida subida a una bicicleta. Orduan hasten bainaiz, izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Esta es la tierra en la que Orbea hunde sus raíces. No es sencillo resumir una trayectoria que ocupa tres siglos diferentes, pero si hay una manera de poder hacerlo, esa es a través de las personas que dieron aire al nombre Orbea. Personas que con sus esfuerzos y sus experiencias se fueron pasando el testigo hasta la actualidad. Desde hace varios siglos, en tiempos de las ferrerías, hubo en Éibar talleres que se dedicaban a la fabricación de armas.
Las condiciones eran las idóneas. Rodeados de bosques, construyeron los saltos de agua que les dieron la fuerza para trabajar el hierro. En uno de esos talleres, en 1840, los hermanos Juan Manuel, Casimiro y Mateo Orbea sentaron las bases de lo que acabaría siendo la fábrica de armas más grande de Eibar. Había nacido como Orbea Hermanos. Fue un periodo de tiempos convulsos y guerras locales hasta la Primera Guerra Mundial. Un periodo que sembró el camino para un rápido crecimiento industrial entre el final del siglo XIX e inicios del XX. Sin embargo, el final de la Gran Guerra provocó una caída de la demanda que obligó a reorientar la industria ibarresa. Fue un momento en que varias empresas se enfocaron en la producción de bicicletas y una de ellas fue Orbea. Es una familia que es conocida y el nombre es muy conocido en todo el mundo. Yo he vivido que era muy abierta al pueblo y que se enredaba con el pueblo y vivía con el pueblo. Cuando otra vez empezaron los cristos anteriores a nuestros abuelos, que empezaron los tatarabuelos o los bisabuelos, ya se separó Orbea en el año 24, 25, 26. Que uno se fue una Victoria y otro se quedó en Eibar. Y entonces empezamos a hacer cochecillos de niña, máquina herramienta y cosas de tal. Y claro, al final, poco a poco, se fue la bici. Tras la Guerra Civil Española se vivieron años de bonanza en los que la empresa creció y se consolidó a nivel nacional con el establecimiento de una gran fábrica en la zona de Urquizu, en Eibar. Después de la Segunda Guerra Mundial, había proteccionismo de importación, pues bicicletas se vendían como churros. Era una fábrica muy, muy familiar, en la que había desde un capellán que daba misa todos los días para las señoras de los Orrea, hasta un montón de choferes que las llevaban de paseo por la tarde. Pues desde que nací allá y toda mi vida hasta los 24 que me fui de Eibar, viví allí y estuve en contacto siempre con los obreros, con los encargados, con todo, jugando en el frontón. Bueno, sí, sí. Con el cura de la... Con el cura, el capellán. El capellán, sí. Y todo eso que había... Teníamos la misa todos los días, había misa en la capilla privada, pero venía la gente de fuera, también tenían acceso todos. Sí. Y todos los días del año se abría para todos. Sí, sí. Sin embargo, a medida que el siglo XX avanzaba, los métodos de Orbea se quedaban obsoletos. Ya no era tan rentable su modelo de producir bicicletas. Era una empresa con una gestión no adaptada a aquellos tiempos. Si es que no llega a constituirse la cooperativa, pues hubiese tenido un muy mal fin. Confluyeron varios factores que hicieron necesario un giro. Por una parte, la familia Orbea decidió dejar el negocio y por otra, las instalaciones eran grandes y viejas. Llegó un momento en el que tocó seguir adelante y surgen dos opciones. ¿Puede ser viable en manos de los trabajadores o rendirse y aceptar el cierre? Los trabajadores tuvieron que optar en un momento determinado ante el cierre de Orbea a constituir una cooperativa y como tal empezar a desenvolverse. O simplemente ir al desempleo. Una cooperativa primero supone que los trabajadores, miembros de esa cooperativa, tienen que arriesgar su dinero. El presidente que era en aquel momento de la cooperativa era Peligaña y entonces aquel pues contribuyó a la búsqueda de ayudas por parte del Ministerio de Trabajo. Se decide trabajar en una fábrica más grande, que permita sacar la producción con garantías y salir de las viejas instalaciones de Eibar. La idea era vender los terrenos de la antigua fábrica, encorsetada en un entorno saturado que no da más de sí. A mí me hablaron de unos terrenos y yo siempre pensé, cuando vi aquellos y vi el precio que tenían, que aquello se inundaría o pasaría algo. Una vez que llovió una barbaridad, fui allí y me encontré con la sorpresa de que los terrenos estaban intactos. Los distribuidores de la marca, si no lo eran ya, se convierten en una parte esencial de Orbea. Son el contacto directo con los ciclistas en sus localidades. La relación con ellos se basa en vínculos de confianza. Más allá de lo profesional, hay una cercanía real. Contacto con ellos y hemos trabajado al 100% con Orbea. Y he crecido con ellos, o sea, al lado de ellos. Yo me he sentido con Orbea como en casa. Orbea nos da a nosotros una confianza para vender un producto, dar una garantía, dar un servicio y ofrecer una calidad, evidentemente. Pero sí es verdad que en ninguna marca que tú de la competencia le comentabas, nadie te hacía caso. Era un simple comentario que se perdía en aire. Y aquí en Orbea se quedaba.
Después de los años 70, a comienzos de los 80, se empieza a comprender que a pesar de lo extendida que está la marca, la percepción por el mercado no es del todo favorable. Así, en una estrategia arriesgada, se intenta crecer en dos vías, la competición y la internacionalización. Pues entre distintas ofertas apareció ahí Orbea, Peliegaña en particular, ofreciéndome que querían dar el salto al profesionalismo, que querían hacer un equipo con garantías. Cuando un equipo que estaba sentado en el campo amateur, como era Orbea, da el salto al profesionalismo y estás en el profesionalismo y ves que te falta algo, sobre todo todos ambicionamos el éxito, ganar carreras, ¿no? Pues sí que vi esa ilusión, ¿no? De qué poca quita cosa y qué grandes vamos a ser. Poco después inició un periodo que dio lugar a la Orbea actual. Ese proceso tuvo el hito del carbono y el cuadro Orca, señas que abrieron la marca hacia mercados de gama alta en un proceso que vino desde la absorción de la marca Zeus. Al mismo tiempo se consideró que era importante estar cercano a la competición. Y ello se tradujo en la repercusión internacional de la marca, mejora de la bicicleta y una cercanía con el aficionado. Esta forma de pensar cada vez tendría mayor peso en la forma que tenía Orbea de entender el ciclismo. Entonces, para sacar un equipo lo primero que hacía falta es el material. Necesitamos a Orbea, que es la empresa que tenemos aquí mismo. ¿Por qué escogí? Pues porque estaba aquí mismo y porque era una gran ya estaba ya convertida en una gran empresa. Una vez más, nuestra gente, la red comercial Orbea, participa de la marca. Su feedback es tan importante como los datos que la competición aporta a nuestros ingenieros. Entre unos y otros, conocemos de primera mano lo que el usuario y el ciclista esperan de Orbea. Sobre todo, y lo que yo más destaco de Orbea, es que ha sabido darle a sus productos una personalidad propia, que eso hoy en día es muy importante. El usuario que viene ahora viene buscando ya lo que quiere. Antiguamente no venía buscando una cosa, venía a lo que había en el mercado, es que no había otra cosa. La asociación con la Fundación Euskadi permitió una fulgurante mejora técnica en todos los aspectos de la fabricación. Cuando ya se dominaban el acero y el aluminio, Orbea se adentró en el siglo XXI con el carbono como punta tecnológica. La historia de este de cuadro es un hito importante en la historia de Orbea y es parte también de un hito en la historia de la industria de la bicicleta. Tuvo un espaldarazo importante con un premio, un reconocimiento que recibió en una feria. Los departamentos de ingeniería y diseño seguían con su desarrollo imparable y los resultados del trabajo bien hecho dieron sus frutos en competición. Entender perfectamente cuáles son las necesidades de un corredor que está disputando una olimpiada, ser capaz de diseñar y hacer un producto específico para ello, no está al alcance de todos. Nosotros lo hicimos dos veces en Pekín, tanto con Samuel como con Absalón, en carretera y en montaña, y conseguimos dos oros. Y aquello verdaderamente, pues bueno, nos puso en boca de todos. La estrategia de internacionalización, con la visibilidad que da tener grandes éxitos deportivos, pone a la marca en otro nivel, impensable en otras épocas. Y me acuerdo que entramos en una librería, que había muchas revistas de ciclismo, y me acuerdo que yo abría la revista y ahí aparecía yo, y no aparecía Carlos Aster, que había ganado el Tour de Francia, ¿no? Sino que le daban mucha más importancia a Samuel Sánchez, y hacían la publicidad de Orbea, que había ganado el oro, y a Julien Absalon también, que había ganado, que el hecho de haber ganado un Tour o otro tipo de carreras, ¿no? Me llamaba la atención que en un país como Estados Unidos Orbea se situara y se posicionara de tan buena manera, ¿no? Estar cerca de la competición implica conocer bien al ciclista. A ello contribuye también la información que se proporciona desde la red comercial. Las marchas cicloturistas o las practicantes del ciclismo, o sea, se venden más bicicletas que nunca. La gente tiene una cultura del deporte. Por ello, pues organizamos la Paxaban y organizamos Monegros, que para nosotros es el momento en el que nos juntamos con toda la gente que aprecia que Orbea esté cercana a ellos. Ha ido evolucionando la relación con Orbea y actualmente pues es uno de nuestros principales socios en la empresa. Y la verdad es que, bueno, nada más que tengo palabras de elogio porque ellos se han portado muy bien en cuanto a que han respetado siempre y los momentos difíciles siempre nos han acompañado y pienso que, bueno, que ha sido un efecto mutuo. Desde hace 175 años, Orbea ha trabajado y se ha reinventado para ser hoy una gran marca. La marca puntera y cercana que se conoce en el largo y ancho mundo. Yo creo que es una marca que ha crecido a niveles, vamos, de las mejores del mundo, ¿no?
todo el equipo, desde la cabeza visible ahora mismo, que es John Fernández, hasta abajo, tienen que estar orgullosos de un trabajo que han hecho, ¿no? Que es expandir una pequeña marca del País Vasco en algo internacional, ¿no? Y ser uno de los primeros productores y vendedores de bicicletas del mundo. El estar ahí, el tener esa vocación y esa pasión por lo que haces, pues te lleva, aunque de una manera no reglada y casi casi inconsciente, estar haciendo aquello que realmente tienes que hacer, ¿no? Que es innovar, estar cercano y bueno, pues ir reinventándote en cada momento de tu historia, ¿no? Una evolución continua, años de esfuerzo, de escuchar al mercado y de trabajar en su dirección. Cambiar el rumbo, ajustar las velas, mirar al futuro con optimismo, creer en un proyecto. Todo ha sido fruto de la suma de pequeñas cosas y la aportación de muchas personas que al mirar atrás adquieren su verdadera dimensión. Las personas hacen la marca, cada una en su época, poniendo siempre lo mejor. Ese es el aire que da la vida a Orbea. Muchas veces la experiencia de una marca es algo que trasciende a lo material. Orbea, por su parte, es reconocible por su legado. Un legado, por otro lado, tangible, a través de las bicicletas que han quedado atrás, sus materiales, sus formas, cada una en su tiempo y época. Materiales que, unidos a vivencias únicas e irrepetibles, son memoria de la marca. Si volvemos la vista atrás, al origen, conocemos las armas, piezas de museo que fueron el germen de todo lo demás. Aquellas piezas llevaron el nombre de Orbea Hermanos, lo que en un inicio fue un pequeño taller ibarrés nacido en 1840. Yo tengo una anécdota en La Habana, que fui al museo, y nos llevaron allá y hay cantidad de pistolas Orbea que se usaban en la guerra de Cuba. La policía de Nueva York usó pistolas Orbea, revólver, y se dice que usó hasta alguna de los soles. En la década de los 30 del siglo XX, aunque se fabricaban bicicletas de calle y de carreras, los avances tecnológicos y de material habrían aún de venir. En aquella época había multitud de pruebas en las que se tomaba parte. Premios, clásicas y vueltas por etapas. La bicicleta estaba en plena expansión en toda Europa como medio de transporte. Crónicas de prensa en España tras la Segunda Guerra Mundial contaban que más de 250.000 bicicletas Orbea circulaban por las carreteras de la península ibérica. Después de la Segunda Guerra Mundial, había proteccionismo de importación, pues bicicletas se vendían como churros. Todos los componentes de la bicicleta, a excepción de la cubierta, se fabricaban en la planta de Eibar. Ello implicaba conocimiento de técnica en los trabajos con hierro a todos los niveles. En Orbea pues había desde la cartuchería, que obedecía a la época en que se fabricaban cartuchos, y la parte de arriba estaban pues los tambores, los montajes de sillines, todo lo que podía ser necesario para la fabricación de bicicletas, y entre ellas estaba la forja. En la medida de lo posible se intentaban implementar las pequeñas innovaciones que pedía el mercado, aunque con los ritmos de trabajo propios de la época. Para que las mujeres, cuando empezaron a andar en bicicleta, había que cubrir para que no se enredaran las faldas, pues hubo que mandar a una serie de señoras a Ondarroa a aprender a hacer redes. El mercado de la bicicleta a mediados del siglo XX alcanzó su techo. Orbea tuvo entonces que adaptarse a un tiempo nuevo. En esa estrategia de diversificación, se adquirió la licencia para producir la emblemática Velosolex. En un momento determinado, la bicicleta pues no va más. Y entonces empieza la necesidad de fabricar otros vehículos.
y es de los Soles, de fabricación francesa, y cuya licencia se consiguió, y entonces se empezó a fabricar la de los Soles. Tras la constitución de Orbea en cooperativa, se prosiguió con la producción de bicicletas de gama media. La coyuntura no permitía florituras y se seguía produciendo desde un punto de vista todavía industrial. Ibas a montar una bicicleta de las antiguas plegables, furias, en fin, Giovanas, habla de la marca que quieras. Perdías un montón de tiempo en montarla y sin embargo ha ido evolucionando y ahora pues, es de las primeras marcas mundiales. Con la apuesta por volver al deporte de competición, el material y la exigencia con el producto también vuelven al imaginario colectivo de Orbea. La bicicleta debe ser la mejor herramienta posible. Aquellos tiempos pues no existía, digamos, la bicicleta de contrarreloj, la famosa Cabra, que eso salió en el año 85. Entonces, pues tenían una bicicleta para todo. Ibas recogiéndoles a cada uno, digamos, en su casa con su equipaje y ibas a las carreras. La bicicleta que tenía Orbea, pues era, digamos, la mejor que podía haber en el mercado. Los materiales y componentes cada vez adquirían mayor importancia. Al principio de acero y luego pasamos al aluminio. Digamos que se ha ido primero con la rigidez, luego se fue a la ligereza. Y llegó el boom de la mountain bike. Una ola que ampliaría la gama de producto Orbea y abriría otro frente en el desarrollo de producto, también con su componente de competición. Empezábamos con paseo y carretera, luego ya salió la mountain bike. Aquella bicicleta que era de acero, la azul aquella, con la suspensión aquella, la Oxis o cuál era aquella, que tenía esto de recorrido que era como si no llevase suspensión. No, el material de la bici al final pues era lo que en esos momentos se llevaba. Pues yo me acuerdo que pues uno de los años corrí sin amortiguador y bueno, iba un poco pues experimentando yo mismo, ¿no? Cada vez mejoraban más las bicicletas, pero era complicado trasladar esas mejoras al mercado. La adquisición de Zeus empezó a cambiar esa perspectiva y contribuyó a mejorar la posición de Orbea en todos los niveles. El material de entonces no tiene que ver nada con el material de ahora, ni mucho menos, pero bueno, era un material que para el ciclismo aficionado estaba muy bien. La Fundación Euskadi siempre ha tenido el mejor material que ha habido en el mercado. La mejora continua de producto, el cambio de técnicas en soldadura, los conocimientos en antropométrica. El desarrollo de producto anunciaba una revolución silenciosa que un día explotó del todo. Había llegado el carbono. Tradicionalmente se habían fabricado en acero. En un espacio de unos 5 años hubo un boom y un cambio del acero al aluminio. Y digamos en el 2003 se empezó la fabricación monocasco de fibra de carbono y entonces claro, el cambio es terrible. La tendencia hacia el nuevo material cristaliza en un modelo revolucionario, el cuadro Orca. Sobre todo lo que abriera las puertas a la posibilidad de diseñar de una manera libre las formas en el cuadro, el peso del cuadro, la rigidez del cuadro. El carbono lo que permitió es que te podías diferenciar de una manera increíble respecto a la competencia. Era muy bonito, llamaba mucho la atención, sobre todo porque se veía el entramado del carbono, ¿no? Ponía Orbea en naranja y era pues, un cuadro que llamaba mucho la atención, adelantados a su tiempo. Y a todo el equipo pues, nos llamó la atención, sobre todo la rigidez que tenía y lo manejable que se hacía una bicicleta de carbono a la hora de bajar. Ese salto tecnológico y de calidad fue unido a éxitos deportivos. La simbiosis alta competición-desarrollo de producto resultó clave en el posicionamiento de la marca a nivel mundial. Hemos estado pues, muchos años entre los 15 mejores equipos del mundo con la bicicleta Orbea. Hemos sido segundos en el World Tour, terceros, y yo creo que ha sido pues, un crecimiento tanto a nivel personal como con la marca, como el equipo Euskaltel, ha ido pues, año a año creciendo, ¿no? El banco de pruebas de Euskaltel incorporó el equipo Orbea Continental, que se benefició del mejor material de la marca para sacar las mejores promesas. Orbea era un equipo continental, pero en cuanto a material, calidad, era un equipo Pro Tour. Porque al final no surtíamos de lo mejor, probábamos lo que hacía falta y en ese sentido creo que era muy interesante, ¿no? El know-how en la fabricación con carbono se extendió a la mountain bike.
se aumentó exponencialmente la exigencia para conseguir resultados y la ingeniería de Orbea tuvo que adaptarse al mejor biker de siempre, Julián Absalón. El objetivo, seguir ganando con Orbea. Hasta 2007, que decidimos cambiar de marcha y llegó Julián Absalón, y fue ese cambio de marcha para que ya no se nos viera como la bicicleta de montaña que hacen los de Orbea, sino que aquello fue ya subir 4 peldaños de golpe, ponernos a competir al máximo nivel también en mountain bike. The Orbea team was working with the Orbea factory, so close from the engineers, and it was nice to help the engineers to improve the bikes. Entender perfectamente cuáles son las necesidades de un corredor que está disputando una olimpiada, ser capaz de diseñar y hacer un producto específico para ello, no está al alcance de todos. Competition is the best way to test the bike and to improve the bike, because we push the bikes at the limit, at 100%. Desde el desarrollo tecnológico y de producto, la orientación fue seguir mejorando, aprendiendo y desarrollando. Se abre una era de especialización y de especialistas, donde te tienes que especializar mucho para poder satisfacer las necesidades para cada una de las categorías que hay en el mercado. Un aprendizaje continuo para poder ofrecer al deportista de élite y al usuario final el producto más adecuado a sus necesidades. Sentimos el ciclismo de maneras diferentes, como cada uno de nuestros usuarios siente la bicicleta. Yo creo que a base de experimentar años, años y años, estamos y vamos a seguir luchando, y creo que somos las marcas que podemos estar a nivel mundial compitiendo con las mejores. Al final, tanto Echendo como Orbea estamos compitiendo de tú a tú con marcas y compañías que multiplican por 10 y por 15 nuestra dimensión. Pero al final te queda ese orgullo de que a veces haces grandes cosas que otros no han podido hacer. Y al final te vas pegando a esos elementos que consigues, que te diferencien de otros, que al final es tu identidad, ¿no? Una identidad que está presente en todas las bicicletas, cascos y ropa que hemos hecho hasta la fecha. Aprendemos de la competición, aprendemos de los usuarios, aprendemos de ti. Cada año hemos mejorado, hemos evolucionado constantemente, consecuencia de muchos pequeños pasos que, vistos en perspectiva, parecen grandes saltos. Así ha sido el fluir constante de Orbea, una marca que fue, es y será agua, adaptándose al futuro siempre. La competición es valor, sudor, pasión, es fuego. Orbea toma conciencia del valor de la competición para el desarrollo de su producto desde el mismo momento que entra en el mundo de la bicicleta. A finales de la década de los 20, Orbea proporciona las máquinas a diferentes equipos ligados al Real Unión de Irún. Sin embargo, no fue hasta los años 30 cuando la apuesta fue total, contando con la gran estrella española del momento, Mariano Cañardo, un ciclista muy popular, con numerosas victorias, entre las que se contaron vueltas a Cataluña, campeonatos de España y etapas en Tour de Francia y Vuelta a España, carrera que nacía por aquel entonces. Tras la Guerra Civil en los años 40 y posteriores, la marca siguió vinculada al ciclismo de competición con patrocinios individuales y estando presente en eventos como la Vuelta a España, la bicicleta Ibarresa o la subida a Arrate. La década de los 70 fue el periodo de los Lasa en Orbea, que volvió al patrocinio de equipos durante los comienzos de los 80 con el equipo amateur Orbea Danena, que dio salida a unos entonces jovencísimos Pello Ruiz Cabestani y Joaquín Mújica, figura destacada en el ciclocross. El proyecto suponía un nuevo salto en la historia de Orbea. El mejor equipo que había en Guipúzcoa de aficionados o con más futuro era el equipo de Danena, y de ahí surgió, digamos, en el año 82 el primer equipo amateur de Orbea.
eran los mejores aficionados de España, y el siguiente paso, digamos, que fue el 84, que salió el profesional. De esta manera se formó un grupo de muy buenos corredores de la tierra. Fue un proyecto muy bonito, el primer año de Orbea, siempre me acordaré, y uno de los recuerdos que guardo es que en la Vuelta al País Vasco, pues por primera vez participamos con todo el equipo de Euskaldun. Con estos mimbres se pensó en dar un salto adelante y se fichó al entonces prometedor Pedro Delgado. Ahí no sé cómo se le iluminó a Peli Egaña, ¿no? Y de hecho pues creo que fue una aportación muy importante, tanto para Orbea e incluso para él. Yo ya que era un corredor confirmado y con muchísima proyección, apostaron a por mí. Sobre todo yo creo que era tratar de ser protagonista, ¿no?, de las carreras. La sorpresa más grande fue esa ambición, ¿no?, que tenía Orbea de ser algo mucho más grande, ¿no? Primero ganamos la Vuelta al País Vasco y luego seguido fue la Vuelta a España. Fue algo, yo creo que bueno, era un verdadero sueño, un equipo como el nuestro, pues conseguir ambas victorias. Mira, la Vuelta del 85, el objetivo para mí personal y yo creo que para el equipo era ganarla. Era Robert Millar, el líder, el segundo era Pacho Rodríguez y tercero era Cavestani, ¿no? Y llega la etapa de Segovia. Perico era un gran conocedor, lógicamente, de aquella zona, un poco de niebla que había. Y la niebla me permitió, bueno, pues arrancar, ver que todavía podía luchar por esa victoria de etapa. Vamos a ver si en esta crisis que está viviendo la carrera de descontrol total, que no había equipos conjuntados, sino que era un poco una lucha individual, a ver qué pasa, ¿no? Que tire la carrera. Aquí el líder es el líder que defienda el liderazgo, ¿no? Pero mira, se ve que no se entera que yo iba con 5 minutos de escapado hasta muy al final, ¿no? Creo que nos cayó del cielo aquella victoria, pero primero la luchó por lo menos para quedar lo mejor posible delante de su afición. No hay que olvidar que en la penúltima etapa se llegaba a Segovia, concretamente a Destilerías Dick. Ese mismo año, 1985, el equipo participa también en el Tour de Francia. Sin opciones de ganar en la general, se enfocan los esfuerzos en conseguir una victoria de etapa en los Pirineos. Suelen ser etapas especiales para los equipos y para los corredores de aquí, ¿no? Entonces, pues salimos un poquito motivados, con ganas de hacer algo y planteamos un poquito la etapa. Era el más difícil todavía. Pero bueno, esa conversación que se queda ahí en el aire, incluso con algunas risas por nosotros, diciendo, es que corremos más gente, ¿no? Atacó Pepe del Ramo y coronó el primero a Aspen. Ellos Luis Cavestani se unió con del Ramo y es el que ya coronó en primera posición el Tourmalet. O sea que había cosas previstas, pero no del todo, como estamos viendo. Pelló Perico con él y los dos juntos hasta el pie del último puerta, que era Luis Ardiden, y pudo ganar, gracias a Dios, pues el amigo Perico. Veía la niebla y la meta y meta y niebla y no veía nada hasta que el momento que pase la línea de llegada, ¿no? Fue una gran victoria, ¿no? Sobre todo de muchos nervios y de incertidumbre hasta última hora. A partir de 1987, el equipo se denomina Caja Rural, aunque siguen montando bicicletas Orbea. Es el periodo de Marino Lejarreta, que completaría por primera vez 3 grandes vueltas el mismo año. Fue uno de los pocos corredores que en la historia del ciclismo pues ha participado y encima terminar las 3 grandes vueltas. El primer año que corre las 3 grandes, hice un buen resultado en la Vuelta a España, no tanto, pero sí en el Giro y en el Tour, y pues pensé que era una cosa buena y dije pues voy a correr otra vez las 3. Total, pues no me cuesta mucho y... En los 90, el ciclismo vasco da una vuelta de tuerca más a su gran tradición. Se crea la Fundación Euskadi, con vocación de ser el equipo vasco de referencia en el pelotón internacional. Orbea es la bicicleta del nuevo equipo. No nos han valorado por las carreras que hemos ganado. Nos han valorado por nuestros principios de llevar las cosas bien, de defender las cosas bien, de ser honrados, de ser trabajadores, de ser un equipo que da la cara. Con una estructura sólida en marcha, el siguiente paso fue el profesionalismo. El ciclismo vasco miraba a lo más alto, miraba al Tour. Las palabras que me dijo Yamaril Brand no se me van a olvidar nunca. ¿A ti te interesa el Tour? Y le dije, total,
Me dice, pues a mí me interesa el País Vasco. Euskaltel Euskadi siguió creciendo junto con Orbea y los resultados fueron llegando. Metas que parecían imposibles empezaban a caer. Pues era una aventura, eran las carreras y todo. Me acuerdo pues, que cuando fuimos a correr la Vuelta a España, pues había apuestas de que no íbamos a terminar ninguno. En el umbral del 2000, Euskaltel entraba en su época dorada y los éxitos mayúsculos no tardaron en llegar. El equipo enteramente vasco competía de tú a tú con los mejores. Y a falta de 3 kilómetros ya había yo que ganaba y bueno, la verdad que con toda esa marabunta de gente, bueno, siempre ha habido gente en el Tour de Francia, pero bueno, te quedas con los pues, que iban todos vestidos de naranja y bueno, pues fue especial. Y bueno, pues empezamos a ir las cosas bien en casa, ¿no? En la Vuelta de País Vasco, en el que bueno, pues conseguí ganar 2 etapas, o 3 etapas por la general. Dauphiné, que también, bueno, pues cuando Dauphiné, pues que me salía bastante bien, también pude ganar 2 etapas, y 3 segundos en general, 3 Armstrong. Y luego vino por la etapa en el Tour, ¿no? La que, bueno, pues no se recuerda. Los mayores éxitos de mi carrera deportiva, pues los he conseguido con una Orbea. La he llevado a lo más alto de una Olimpiada. La he subido al podio del Tour, tanto en clasificación general como a nivel individual a la montaña, 2 veces podio en la Vuelta a España, etc., ¿no? Así que ha sido pues, parte de mi carrera deportiva y de mi vida. La política deportiva de Orbea daba sus frutos, apostar a largo plazo por gente joven con talento e ilusión. Sí que había muchos corredores y Euskaltel se convirtió en una alternativa pues, súper importante para los vascos. Siempre tenías esa ilusión de que te abrían las puertas de Euskaltel, en mi caso así fue. Y en ese viaje la afición se encargaría de llevar al equipo en volandas en las etapas de los Pirineos. Era todo el mundo con estas naranjas, fue un acierto increíble. Llega al final de etapa a ver lo que nos espera y me impactó. Recuerdo que subí todo el puerto con piel de gallina, pues eso, con los gritos, las ikurriñas. En los 90 llegó la revolución del BTT, abriéndose un camino sin explorar que tomaron ciclistas venidos de la carretera como Roberto Lezaun o Joaquín Mújica. Cuando entraron en el mountain bike nacional Roberto como Joaquín, yo creo que enseñaron a la gente del mountain bike la disciplina, todo lo que era necesario, ¿no? Empezó el equipo pues, a hacerse un poco más grande. Al principio éramos los dos solos. Para el año 95-96 pues, era un equipo ya fuerte para apostar por todo. Con años muy bonitos, con el equipo hemos estado de maravilla, hemos estado como súper a gusto todos. Orbea no para la evolución de su equipo de BTT. Se fichan corredores de categoría internacional y se buscan más allá. La meta es clara, ser los mejores. Orbea estaba ya en el mountain bike y tenía una trayectoria impecable, habiendo ganado incluso mundiales con Marga Fullana. Al principio era un equipo familiar, poco a poco se ha ido haciendo internacional, empezó a enseñar cosas a nivel mundial y luego ya cuando llegó a Absalón, pues yo creo que dijo, somos el mejor equipo del mundo. It was a pretty long story because I spent 6 years with Orbea. It was maybe my best season during these 6 years because I started after my first Olympic title and I had with Orbea some world champion jersey. I won also the Olympics in Berlin. La apuesta de Orbea crece con el triatlón y los logros de Craig Alexander siguen sumando éxitos deportivos. Grandes éxitos que tendrían su cúspide en las Olimpiadas de Beijing en 2008. Llegar a una Olimpiada y a sacar un metal era importante, pero luego cuando ganas el oro, vamos, dices, joder, si es que me salió la carrera perfecta. Tanto en carretera como en mountain bike. Y el día de la carrera, yo no sé, yo creo que hice y sufrí más que él. The people from Bea were on the track. They were there, they were supporting me. Lo conseguimos, nos pusimos los primeros. Una marca todavía trabajando para ser grande, pues consiguió el oro y la plata.
que eso sí que no lo puede decir nadie todavía. El equipo Orbea Continental fue otra apuesta valiente por el ciclismo de base, ese ciclismo que los aficionados llevan en el corazón. Orbea creo que hizo un gran equipo. Yo creo que fue el mejor equipo en estructura, en imagen, en seriedad, en todo. Y encima conseguimos también bonitos resultados deportivos, que quizá no es el máximo objetivo de estas categorías, pero que siempre ayuda y que las carreras están para disputarlas y para intentar ganarlas. Ya en los años más recientes, Orbea siguió presente en diferentes competiciones. En mountain bike, con el equipo Luna Team, ganando las pruebas más exigentes del calendario. En la carretera, rodando con el equipo Cofidis en las pruebas más importantes del mundo y colaborando en la cantera con la Fundación Euskadi. Hoy es el día en el que acudimos a competiciones y sentimos la fuerza que nos dieron Perico, Julián, Aymar, Samu, Marino, Iñaki, Egoi. Su entrega fue sincera como la sonrisa que nos despertaron cuando les vimos obtener tantos éxitos, tanto en lo deportivo como en lo personal. Es por todo esto por lo que Orbea seguirá apoyando al ciclismo de base. Mientras haya Orbea, existirá el fuego que empuje a más jóvenes a pedalear por un sueño en cualquiera de las disciplinas de este maravilloso deporte. Somos competición, somos fuego.